¿El 10? Sí. ¿El 11? Sí. ¿El 12? Sí. ¿El 13? ¿El 14? Sí. ¿15? Sí. ¿16? Sí. ¿17? Sí. ¿18? Bien. ¿19? ¿20? ¿21? ¿22? ¿23? Ahorita por qué. ¿24? Vale. Vale, pues el 8 y el 12 como vemos las semillas. Vale, no preparadas, pero no podemos funcionar. Gracias. Es una decisión que ha tomado la Rectoría.
afectadas son, entre comillas, unos privilegiados, porque les han dado estas. Ustedes hablan de lo que es la semilla, etcétera. Yo soy concejal, pero no he plantado, no he plantado nunca, etcétera. Pero es decir, nosotros nos la da la. Se la hemos solicitado a la comunidad nos ha mandado, bueno, la semana pasada, hemos sacado, es decir, para intentar repartirlas entre ustedes, los que querían, los que no querían, es decir, una infraestructura que era necesaria para poderlas entregar a ustedes de forma lo más equitativa a la vez posible. Solicitudes, solicitudes de quienes ustedes querían o no, pero así ya nos han llegado. Y lo que podríamos haber hecho es haber sido guardarlas. En el siguiente año con la producción. Si son hibridadas, no se puede decir que te vas a
Y si no son liquidadas, de cualquier manera la producción siempre está muy adecuada a los siguientes años. Entonces esto, además, por supuesto, de que son las semillas tradicionales que hay que mantener, tanto para el mundo como para nuestros hijos, pues además es que nos permite que el año que viene volvamos otra vez a tener producción. Los criterios de reparto, como hemos enseñado antes, para los que no lo han visto, se entregó este listado en el que se ponían las variedades, los cultivos que teníamos ahora a su disposición, el número de semillas que solicitaban y el orden de prioridad. Precisamente por eso, porque son escasas, necesitábamos saber qué era lo que más les interesaba. Entonces, en función de esto se han hecho tablas con todas las semillas que hay, con todas las peticiones, y los criterios han sido un máximo de 40 semillas por huerto y un máximo de 8 semillas por variedad, porque en concreto ha habido casi tres variedades que la han solicitado, pues, que es el pimiento y el tomate morrón. Ese ha habido 4 veces más de lo que hay. Sin embargo, ha habido otros cultivos que prácticamente no han solicitado, como han sido los melones y la sandía. Entonces, ese desequilibrio ha hecho que como máximo 8 por cada cultivo, para que una persona no pueda tener 40 y otro no le llegue. ¿De acuerdo? Entonces, el criterio ha sido ese, 40 por persona, 8 máximo por cultivo. Si hay algo que no, por el orden de prioridad, la prioridad 1, 8, la prioridad 2, 8, la prioridad 3, 8, 8, 8, hasta 40. ¿Vale? Hay excepciones, gente que ha pedido una semilla, solo una, prioridad. Es decir, que han pedido 12 semillas, pues esa persona tiene 12 semillas. Máximo son 40. ¿Entendido el criterio de reparto? Yo pienso que yo cubriera más todo. Sí. Mira, ahí está puesto en la mesa. Sí, lo leí. Para un momento cubriera más todo. No he puesto ni fe ni nada, porque cubriera más todo. Entonces, el reparto es que todos tienen hasta la orden de prioridad 5. Hay un caso de 4, porque han pedido 4, solamente han pedido 6, 6, 6 y 6. Pero todos los demás tienen 5, hasta la orden de prioridad 5, 8. Y luego, pues, la gente que ha pedido solo una, 12, la gente que ha pedido 2, con los 14, 24. O sea, los que se han quedado por debajo de 40 tienen todo lo que han pedido. Y los que están por encima de 40, el máximo de 40 por. Vale, entonces, si le parece, comenzamos ya con el reparto. Vamos llamando en función de los asistentes y le vamos haciendo entrega de las semillas. ¿Vale? La adjudicataria del huerto número 1. Ya estoy atento, lo que está diciendo por aquí, todos. Que tengan cuidado las primeras cajas, porque las chiquitas están envueltas en un papelito, pues igual, ya saben cómo es el tamaño de la lectura. ¿El huerto número 6? Sí. Mamá de pera, tomate moruno, cebolla morada,